Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de esta su serie de Aprende un Deporte. Soy Rodrigo de Buen y los saludo con muchísimo gusto. El día de hoy abrimos tema y abrimos serie con la disciplina de cañonismo y exploración. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas noches. Me Muy causa buenas noches. rareza lo de buenas noches porque veo el sol aquí todavía. Sí, el sol pletórico y nosotros ya con el buenas noches. Pues bien, amigo feliz, la verdad es que tenemos abriendo el día de hoy una temática vasta, muy vasta, que aparte nos va a poner en contacto con la naturaleza, va a estar increíble, no se lo pierdan. Ahí estamos en redes sociales. Perfecto, Luis. Pues bienvenido y para dar pie al inicio de esta emisión y abordar el tema que nos compete en el día de hoy y el día de mañana, saludo con mucho gusto a Gerardo Siragüén Rodríguez Guzmán. Él es egresado de la ENEP Aragón, antes ENEP Aragón, hoy FES Aragón, en la carrera de Planificación para el Desarrollo Agropecuario. Se inicia en el deporte universitario en 1976 con el equipo juvenil de atletismo. Ingresa a la Asociación de Montañismo de la UNAM en el año de 1981. Es instructor, Gerardo, de cursos básicos y cursos técnicos de espeleología de 1985 al año 2015, coordinador de cursos básicos del año 2015 al año 2018 y fue elegido presidente de la Asociación de Montañismo de la UNAM en el año 2019. Gerardo Rodríguez Guzmán, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Saludo también con mucho gusto esta noche a Hugo Enrique Salgado Garrido. Él es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Ciencias de la Tierra dentro del Instituto de Geología, actualmente cursando el doctorado en el posgrado de Ciencias de la Tierra en el Instituto de Geología. Se ha desarrollado en las áreas de cañonismo y espeleología. En 2009 se integró a la Asociación de Montañismo de la UNAM y ha impartido cursos básicos, técnicos y superiores dentro de la misma Asociación de Montañismo de nuestra casa de estudio. Ha participado y organizado exploraciones diversas, tanto nacionales en los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz, así como en el extranjero en países como Perú y Francia. Hugo Salgado Garrido, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Gracias, gracias por acompañarnos y también para cerrar esta lista de invitados, saludo con mucho gusto a Julio Díaz. Él es ingeniero mecánico de formación académica con doctorado en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó a la Asociación de Montañismo en el año 2010. Desde ese momento comenzó a tomar cursos para capacitarse en la Asociación de Montañismo. Conoce bien las disciplinas de alta montaña, escalada, espeleología, cañonismo y exploración. En estas dos últimas ha participado en diversas expediciones y se desempeña actualmente como jefe del área de exploración desde el año 2016 y a la fecha. Julio Díaz, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Mucho gusto. Pues caballeros, el micrófono es de ustedes. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? ¿Cómo surge esta disciplina derivada del montañismo? Me supongo yo, ustedes me lo aclararán, lo que es precisamente cañonismo y exploración. Que sea un estupendo programa. Bienvenidos todos. Buenas noches. Gracias. Bueno, a mí me gustaría hacer una pequeña introducción al tema. Porque se habla vamos a hablar de exploración y cañonismo, que son dos especialidades del montañismo. Aquí en la Asociación de Montañismo de la UNAM tenemos cinco especialidades. Y bueno, tanto Julio como Hugo son jefes de su respectiva área y son obviamente especialistas altamente capacitados. Y bueno, ellos nos platicarán cómo son esas actividades viejísimas, ¿no? De siglos y cómo han evolucionado hasta convertirse en actividades tanto recreativas como deportivas y que en la UNAM los practicamos a un nivel, no es por nada, pero muy bueno.
Entonces, yo creo que le dejamos la palabra a Julio para que nos platique acerca de la exploración y del senderismo, cómo hay semejanzas y también sus diferencias, ¿no? Adelante, Hugo, digo Julio. Gracias, Gerardo. Para esto voy a hacer una presentación, o tenemos preparada una presentación. No sé si la alcanzan a ver. Sí, excelente. Sí. Bueno, vamos a empezar con la disciplina de senderismo. En la asociación, nosotros la llamamos exploración, pero principalmente lo que hacemos es parte de lo que les voy a comentar ahora, de senderismo. Y bueno, para empezar, vamos a definir qué es el senderismo. Lo podemos definir de varias formas o con varios puntos. Uno es que es una caminata en la que se siguen itinerarios específicos, es decir, no es solo caminar por caminar, sino tenemos una logística previa. Es una actividad deportiva, pero no es competitiva. Se puede realizar sobre senderos balizados u homologados. Esto principalmente en Europa, porque bueno, ahí el deporte se maneja de manera muy distinta a lo que es, por ejemplo, Centroamérica o Sudamérica. Y también en el continente americano se puede realizar por senderos y caminos sin homologar. Lo más común es que lo realicemos en espacios naturales, en bosques, en selva, en desierto, etc. Uno de los grandes atributos es que puede realizarse de manera individual o también en grupo. Y al senderismo también le llamamos hiking, en una palabra inglesa. Hay una variante que es más conocida, que es el trekking. El trekking lo podemos traducir como excursionismo. Son dos palabras que van como muy ligadas y ahorita les voy a explicar la diferencia. Como vimos, el senderismo es una caminata por terrenos balizados y demás. El trekking se podría decir que es el hermano mayor del senderismo. Este suele durar más de un día. El terreno suele ser más accidentado y de mayor dificultad. Y en la mayoría de los casos no es un terreno que tiene balizas o que está marcado. Y por lo mismo se requiere de más exigencia física y técnica. En las dos imágenes que estamos viendo, del lado izquierdo tenemos una representación de una caminata de trekking. Si pueden ver, es un terreno con mucha roca, en muchas partes está suelta y no está marcado. En el lado derecho tenemos una imagen donde podemos hacer senderismo, que es un camino ya completamente marcado y bueno, se alcanza a apreciar en esta imagen el nivel de cada una de ellas. El trekking es un poquito más demandante físicamente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la historia primero del trekking. El trekking, al desarrollarse por caminos que no son marcados, pues es una de las primeras disciplinas físicas que ha acompañado al hombre. Sabemos que la necesidad del hombre fue buscar alimento y por lo tanto los pueblos nómadas fueron moviéndose de un lugar a otro. Desde ahí inicia el trekking, desde los primeros pobladores que empezaron a desplazarse en busca de alimento. La palabra comenzó a utilizarse cuando los montañistas profesionales empezaron a ascender a las grandes montañas, por ejemplo, a los Himalayas y a los Andes. Y esta palabra la utilizaban para referirse a la sección en la que se aproximaban a la montaña. Decían, voy a hacer un trekking a la base del Everest, a la base del K2, etc. Entonces ahí fue donde se empezó a utilizar el término trekking. Y bueno, esto es con respecto a eso. Con respecto al senderismo, que es ya un poco más organizado, por así decirlo, podemos decir que en el siglo XVII empezó a hacerse más visible debido a que el romanticismo llevó a la gente a conectar con la naturaleza. Esto a partir de muchos libros que empezaron a surgir en esas épocas, invitando a la gente a que hiciera viajes para disfrutar de los paisajes y de la naturaleza. En 1778 fue promovido por un sacerdote inglés, en el cual hizo una guía de caminatas, esto fue en Inglaterra. Y entre el 1801 y el 1900 surgen en Alemania y Francia las primeras guías de senderismo. Después, en 1938, se crea el Gran Sendero, el Sendero Europeo de Gran Recorrido. Ahorita les voy a hablar un poco más de él.
En el 47 se inaugura la primera ruta pedestre que se podía conseguir porque tenía muchas indicaciones, eran las balizas que les comentaba hace rato, y exenta de dificultades. Por lo tanto, este recorrido se podía hacer sin ninguna ayuda de ningún guía. En 1972, la Federación de Senderismo de Francia se pone en contacto con la Federación Española de Montañismo para darle continuidad a estos senderos europeos de gran recorrido. En este caso es el E4, que ahorita vamos a mencionar un poco. En la década de los 80 se marcaron alrededor de 8.000 kilómetros de sendero con topoguía publicada. Esto justamente para que la gente los pudiera recorrer sin necesidad de guías, que tuviera únicamente sus sin guías humanos, por así decirlo. Y en 1990 se consolida y se generaliza el senderismo como un deporte. Y en esta misma década trasciende del mundo montañista a la población en general. Entonces, retomando un poquito lo que les comentaba de los senderos europeos de gran recorrido, aquí les presento una imagen de todos ellos. En total son 12 senderos. Si han escuchado, por ejemplo, el Camino de Santiago, es un recorrido muy, muy famoso, que inicia en Santiago de Compostela. Este es parte del sendero E3, pero eso es solo una parte pequeñita de todos los que hay, y todos son caminos que están balizados y que se pueden recorrer sin mayor dificultad en cuanto a extraviarse y demás. Entonces, aquí en Europa, como pueden ver, es un continente donde el senderismo es un deporte que se lleva a cabo de una forma como que muy, muy estructurada. ¿Y qué hay con el senderismo en México? En México existen diversas rutas para caminar. La mayoría cumplen con características que pueden hacer que se consideren como rutas de senderismo. Por ejemplo, en el Parque Nacional El Chico tenemos rutas para caminar. En el Bosque de Tlalpan, aquí les muestro una imagen del mapa, los que lo han visitado lo recuerdan. Los Dinamos, entre otras. Sin embargo, a diferencia de Europa, en México no tenemos una homologación. Los letreros que vemos en el Bosque de Tlalpan son diferentes a las indicaciones que vemos en el Parque Nacional El Chico. Entonces, debido a lo anterior, podríamos decir que en México, más que senderismo, que lo podríamos como catalogar que está homologado, en México hacemos más actividades de trekking que de senderismo. ¿Existen riesgos en el senderismo? Bueno, la verdad es que sí existen, como la mayoría de nuestras actividades de deportes. ¿Y cuáles son estos riesgos? Pueden ser caminatas en terrenos peligrosos, por ejemplo, que se pueda caer una piedra, algo así. Puede haber animales, desde animales que son pequeños, sin embargo son peligrosos, como víboras. Puede haber condiciones ambientales adversas. Estamos en el campo, finalmente no controlamos. Podemos conocer el pronóstico del tiempo, pero no controlamos ello. Podemos estar en el campo y nos cae una fuerte lluvia. Eso es un riesgo. El simple hecho de estar en áreas remotas, pues conlleva un riesgo de podemos lesionarnos y tardar un tiempo considerable en volver a la civilización, por así decirlo. En la actualidad, otro de los riesgos es que tenemos mucha dependencia a la tecnología, por ejemplo, el GPS y al celular. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de personas que se van al campo con el GPS de su celular y se pierden? ¿Por qué? Porque muchas veces el celular falla la señal o se les acaba la pila. Otro riesgo es el exceso de confianza. Decimos, bueno, es una caminata tranquila, no nos vamos a alejar mucho, y resulta que nos perdemos. Falta del equipo adecuado también es otro de los riesgos. Lo vamos a comentar un poquito más adelante. Y también falta de información en general, ya sea del entorno, del recorrido, del equipo. Lógicamente, estos son los riesgos, no son peligros como tal. Para disminuir los riesgos, pues debemos tener una logística apropiada para realizar este deporte de una manera lo más segura posible. Bueno, como paréntesis, en la Asociación de Montañismo, bueno, tenemos dentro de nuestros cursos uno de exploración en el que justamente se tratan a fondo todos estos riesgos
y vamos a hacer nuestro recorrido, nuestra logística, de manera que todos ellos se reduzcan y podamos hacer un viaje o un recorrido de senderismo o de trekking de la manera más segura posible. ¿Qué beneficios tiene el senderismo? Bueno, tenemos un montón de beneficios. Ahorita les voy a mencionar solo los más importantes. Uno de ellos es que mejora la salud porque combate el sedentarismo. Otro es que ayuda a quemar calorías y mejora el estado físico. Aumenta la autoestima, reduce el estrés, porque les comentaba que estamos muchas veces o la mayoría de las veces en un terreno, en un ambiente natural. Entonces, al salir de la rutina, pues nos cambia completamente el chip y reduce el estrés. Favorece la calidad del sueño, por lo mismo que es una actividad física. Ayuda a socializar y compartir experiencias con otras personas. Esto porque, bueno, nos pasa y es muy común que en nuestras caminatas vemos a gente en el bosque, por ejemplo. Y es muy curioso cómo empezamos a interactuar de una manera diferente a la que lo hacemos con las personas en la ciudad. En la ciudad pasamos al lado de alguien y es muy difícil que conversemos con esas personas. Y en la montaña como que es una experiencia curiosa, porque a pesar de que no los conocemos, empezamos a platicar y a dónde vas y cómo te fue, etcétera. Otro de los beneficios es que fomenta el aprendizaje de la flora, la fauna y la naturaleza en general. Minimiza los dolores articulares y de espalda. Impulsa el conocimiento de lugares increíbles. Muchas veces nosotros no conocemos el lugar, pero vamos con alguien que sí lo conoce. Y bueno, al terminar quedamos encantados con el recorrido. Modifica la rutina diaria y el contacto con el sol mejora el estado de la piel, obviamente con moderación, con protección y con precaución. Esos solo son algunos de los beneficios que nos aporta el practicar el senderismo. Algo muy, muy importante o muy bueno es cuando nos preguntamos quién lo puede practicar. Al no requerir entrenamiento especial, el senderismo es prácticamente para todos. Desde niños hasta personas mayores pueden practicarlo. Existen rutas de senderismo largas y de mayor exigencia, pero también existen aquellas que son muy fáciles y de corta distancia. Por ejemplo, en el bosque de Tlalpan lo podemos ver. Encontramos las rutas que son cortitas y hay rutas en las que recorres todo el bosque y que son, si te lleva un par de horas, que son un poco más difíciles. Quien camina decide a dónde va, por cuánto tiempo y a qué ritmo. Así es que es una actividad abierta a todo el mundo. Entonces, bueno, en las imágenes podemos ver al lado izquierdo que incluso pueden realizarlo niños. Al lado derecho podemos ver que lo pueden realizar personas ya mayores. ¿Qué equipo ocupamos para realizar esta actividad? Es un equipo muy simple, muy básico. Empezamos con la alimentación. Esta la podemos llevar a cabo de acuerdo a las horas de la actividad. En general es bebida y comida. De vestimenta es calzado, un sombrero para el sol, lentes y la ropa de acuerdo al terreno en la que vamos a estar. Realmente no ocupamos ropa muy especializada. Básicamente ocupamos ropa de fibras sintéticas, que son las que nos ayudan a desalojar más rápido el sudor. Y de accesorios básicos que requerimos. Bueno, bastones, una mochila, que ahorita vamos a platicar un poquito más a profundidad, una lámpara, un silbato. La lámpara es en el caso de que cuando hacemos caminatas, que ya se nos hace más tarde y que la requerimos. El silbato es muchas veces más por precaución, en caso de que nos llegáramos a extraviar o que vamos con un grupo de amigos que nos separamos, el silbato es para comunicarnos entre nosotros. Requerimos accesorios de navegación, como es una brújula y un mapa. Nuevamente, haciendo un paréntesis, en la Asociación de Montañismo de la UNAM tenemos, justamente en el curso de exploración, les enseñamos, entre otras cosas, el manejo del mapa y la brújula profesional. También requerimos, entre los accesorios básicos, algo de comunicación, que puede ser el celular o los radios de dos vías. Un botiquín de primeros auxilios. Y puede ser una cámara, bloqueador solar, repelente de insectos, entre otros. Y bueno, aquí abajo podemos ver a la izquierda unos bastones de senderismo. Hay de muchos tipos, ahorita no voy a profundizar en ellos. En el centro tenemos como la altura de los bastones en la que tenemos que usarlos con relación a nuestra altura.
y el lado derecho vemos una lámpara frontal, en este caso la ponemos en la cabeza y tenemos las manos libres. Les comentaba que de entre las cosas que utilizamos es la mochila. Bueno, tenemos a la derecha arriba varios tamaños de mochila. Esto es de acuerdo a la ruta que vamos a realizar. La de la derecha es una mochila muy pequeña que la vamos a utilizar básicamente para recorridos de un día. O por ejemplo, para recorridos muy, muy pequeños. Esas mochilas se manejan en litros. Las que siguen, por ejemplo, que son las del medio, son de 15 a 35 litros. Le vamos a llamar mochilas de ataque, que nos sirven para un día de actividad. En ella podemos meter, además del alimento, pues un rompevientos, una mochila y un poquito más de cosas. Las mochilas de 40 a 55 litros son de travesía de media autonomía. Es decir, que puede ser de un día o un poco más de un día. Y las de más de 60 litros son de travesías largas. Estas son más para recorridos de trekking de 2, 3, 4 días. Hay desde 60 litros hasta 100 litros, por ejemplo. Las mochilas las hay para hombres y para mujeres, y bueno, cada una tiene sus características particulares que las hacen específicas para ciertas cosas. Perdona mi ignorancia, Julio, ¿son litros o son libras? Litros, ¿litros? Se miden en litros. Ajá. Ok. Antes las capacidades se medían en pulgadas, entonces, pero era muy problemático comprar una mochila de 48,000 pulgadas, entonces mejor en litros y más práctico. Así es, se mide en litros. Lo más común que vemos, por ejemplo, es las mochilas de 40 y 55 litros. Son las que muchas veces vemos a las personas en la calle. Es como ese tamaño. Las mochilas escolares, por así decirlo, son como de 20, 25 litros, para que te des una idea. Y hay mochilas desde, les decía, hasta 100 litros. Y bueno, ¿cómo metemos las cosas en la mochila? Esto también es una parte importante. Por física sabemos que lo más pesado va pegado a nuestro cuerpo, como es en la imagen de la izquierda. ¿Por qué? Porque esto es que nos permite caminar de una manera más cómoda. Si ponemos el peso en la parte alta o en la parte más alejada de nuestro cuerpo, lo que va a hacer es que nos va a empezar a jalar hacia atrás. Entonces esa es la recomendación de cómo empacar la mochila. Cuando hacemos senderismo, también es importante que apliquemos los principios de no deje rastro. Esos principios son 7, son conocidos a nivel mundial y están normalizados. Aquí se los voy a mencionar brevemente. El primero es que planifiquemos y preparemos nuestro viaje con anticipación. El segundo es que viajemos y acampemos en superficies resistentes. Esto obviamente es cuando se aplica. El tercero es que dispongamos adecuadamente de nuestros desechos. Cuando vamos al campo, lo ideal es que no dejemos huella de que pasamos por ahí. Entonces, desde la más mínima basurita hay que regresarla con nosotros. Otro de los principios es que debemos respetar la naturaleza y la vida silvestre. Bueno, esto es creo que bastante obvio. Debemos minimizar el uso de fogatas. La sugerencia es que no hagamos fogatas más que en situaciones ya de extrema urgencia. O si las hacemos, deben ser lugares ya establecidos, como cuando vamos a parques ecoturísticos. Consideremos a otros visitantes, tanto humanos como no humanos. Y finalmente es que dejemos todo lo que encontremos. A veces decimos, pues esta ramita nos gustó, esta piedra. Tal vez no haga, esa por sí misma no haga diferencia, pero la suma de que alguien se lleva y alguien más se lleva, pues ya va impactando en la naturaleza. Entonces, cuando hagamos senderismo, debemos aplicar los principios de no dejar rastro. Y bueno, ya para finalizar mi parte, les puedo decir que el senderismo nos permite recorrer rutas, acercarnos no solo al mundo natural, sino también conocer el patrimonio histórico y cultural del que sea parte de nuestro camino. Y es por esto que nos hace el senderismo una actividad bastante, bastante interesante. Y bueno, por mi parte sería todo. Hugo les va a comentar un poco sobre cañonismo ahora. Hey, muchas gracias, Julio. Necesito compartir la pantalla. Me dicen si ya la estoy compartiendo, por favor. Ya está, Hugo. Ya está. Ok, perfecto. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Ahora les voy a hablar sobre otra disciplina que tenemos en la Asociación de Montañismo.
es la disciplina de cañonismo y es la disciplina que tiene, pues, es la más nueva dentro de toda la asociación. Sin embargo, pues, vamos a ver que dentro de la historia de la humanidad, pues, lleva bastante tiempo. ¿De qué va a tratar la charla? Pues, muy rápidamente vamos a hablar de qué es el cañonismo, un poquito su historia, dónde y cómo se practica. Y, bueno, para iniciar, para tener todos una idea, les quiero compartir un pequeño video. Es un video de una de las regiones donde más se ha desarrollado el cañonismo, que es en la isla Reunión, a la derecha de Madagascar, y se los voy platicando un poco. En sí, como el nombre lo dice, el cañonismo, casi casi nos remonta a lugares entre selváticos, donde hay cascadas, donde necesitamos el uso de algunos elementos para poder descender a través de ella. Y bueno, para esta disciplina es súper indispensable tener, pues, una gran cantidad de conocimientos, antecedidos claramente por la exploración o el senderismo. Aquí podemos ver algunas de las maniobras que se desarrollan dentro de esta actividad. La verdad es que todos los paisajes son impresionantes. De hecho, son una de las características que tiene este deporte, el cual es el gran impacto visual que genera el estar dentro de estos sitios y en esos ambientes. Bueno, aquí estamos viendo en este video cómo una persona está descendiendo una cascada de grandes dimensiones. Le llamamos grandes verticales. Y son en ocasiones bastante complejas, tanto logísticamente como para equiparlas. Ok, lo voy a detener ahora. Vamos a continuar para seguir un poco con la charla. Y bueno, como vieron en el video, es así impresionante ver este paisaje, este escenario. Y sí, ¿qué se caracteriza o qué es el cañonismo por sí? Pues es un deporte de aventura en el que consiste en descender por el cauce de un río, generalmente encañonado, y vamos a utilizar distintas herramientas o distintas técnicas de diferentes disciplinas, desde el senderismo de exploración, la espeleología, que es básicamente por donde surge este deporte del cañonismo, tenemos escalada, tenemos el kayaking, tenemos la natación, y más recientemente tenemos la incorporación de bastantes saltos acrobáticos y hasta el mismo buceo y clavados. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes de lo impresionante que es. Generalmente son zonas bastante alejadas y siempre asociadas al agua. Un poquito de la historia, como les decía, ¿cómo llegamos a este estado actual del deporte de cañonismo? Pues bueno, igual que la exploración, el senderismo inició desde tiempos históricos, prehistóricos, básicamente en busca de fuentes de agua, en ocasiones de alimento, de refugio. Inclusive hay antiguas culturas que están arraigados a este tipo de ambientes. Tenemos el caso en Estados Unidos, básicamente de esta civilización que se llamaba los Anasazi, que vivían dentro de algunos barrancos. En Perú tenemos a la civilización de los Chachapoyas, los cuales estaban asociados a barrancos grandísimos. Si reconocemos un poquito la situación geográfica de Perú, es así un lugar impresionante para el desarrollo de cañones. Y bueno, estas culturas vivían o tenían actividades asociadas a estos barrancos, a estos grandes, estas grandes caídas de agua, pero prehistórica. ¿Y en qué momento se da este salto al cañonismo, o ya un poco más moderno? Pues igual que muchas de las otras disciplinas, durante el auge de las grandes exploraciones entre 1800 y 1900, siempre se estaba pensando en alcanzar nuevos lugares, qué había más allá. Y entonces, en este periodo, empiezan a hacer los primeros registros de personas que se acercan a cañones con una metodología, digamos, ya en búsqueda de algo más. Sin embargo, en todos lados, los primeros exploradores de estas regiones, pues, van a ser las personas que habitan ahí. Son los que, sin lugar a dudas, son considerados los primeros exploradores. Y bueno, ya su historia moderna del cañonismo, pues el cañonismo surge a partir de a la mitad de los 1900, 1950, 1960, a partir de espeleólogos, principalmente europeos, entre españoles, franceses, que con el afán de seguir o llegar a nuevas cuevas, pues tenían que atravesar distintos cauces, distintos ríos, y es ahí donde empieza a gestarse esta idea del cañonismo como una actividad nueva y diferente. Entre 1980 y principios de los 90,
justo estos países, España, Francia, Italia, comienzan a generar sus primeras delegaciones enfocadas 100% al cañonismo. Y bueno, para la década de los 90, se comienzan a dar los primeros cursos formales de descenso en cañones, ya con técnicas y con materiales completamente destinados para esta actividad. Y ahorita vamos a ver qué pasa en su contraparte en América. Pues también más o menos en las mismas fechas, en los 90, se funda la Asociación Americana de Cañonismo. Y en la actualidad, como les decía, todas las técnicas, los materiales, los entrenamientos y toda la logística que esté enfocada en desarrollar esta actividad ya se comporta completamente independiente a la espeleología. Si en un principio la espeleología fue la base y sigue siendo la base fundamental para el cañonismo, en la actualidad es completamente otra disciplina. ¿Y por qué inició en esos lugares, en Estados Unidos y en Europa? Pues básicamente por sus condiciones orográficas. Básicamente tenemos a los Alpes, un sitio así increíble para practicar este deporte. En Estados Unidos, uno de los grandes ejemplos sería el Gran Cañón de Arizona. Y bueno, justo estas condiciones son las que le permitieron a este grupo y estas asociaciones pues fundar los principios del cañonismo, y en la actualidad siguen siendo parte fundamental del desarrollo y el crecimiento de este. ¿Pero qué pasa en México? Bueno, de igual manera que en todos los demás lados, pues la exploración de cañones inicia a partir de espeleólogos, principalmente entre 1800 y 1900, y con la misma idea de llegar más allá o alcanzar esas cuevas en sitios donde se atraviesa el agua. Uno de los grandes ejemplos que podría dar de esto es en las grutas de Cacahuamilpa, que se empezaron a explorar desde 1850, 1890, por ahí. Pues estaban unos ríos aledaños, el río Chontacuatlán, el río San Jerónimo, que pues a través de ellos camina sobre el agua. Entonces ya estaríamos hablando de los principios de esta exploración de cañones. También dentro de la espeleología, Ramón Espinaza y su grupo de exploraciones subterráneas pues son una parte fundamental del desarrollo de esta actividad dentro de México. Esto ya para finales de los 90s. Y bueno, oficialmente los cursos ya como tal, ya con esta metodología de la cual les hablo, independiente de la espeleología, pues tenemos cursos impartidos por la Asociación Americana de Cañonismo. Montañismo UNAM también fue de los pioneros en comenzar a dar estos cursos entre el 2005 y 2007. Cañonismo México también se funda en esos momentos, son gente de Guadalajara, de Monterrey, que tomaron cursos de la Asociación Americana. Y todos están en estos años apenas gestando lo que serían los actuales cañonistas. Por ahí también llegó Jesús Montesa, un español, para dar bastante formación en este terreno. Muy recientemente, escuelas como ICANN, que es una escuela internacional, el Centro de Exploraciones México, el Instituto Politécnico Nacional, ya tiene un grupo bastante establecido de cañonismo. La Universidad de Guadalajara también ya está bastante, bastante embebida en este deporte. Y bueno, en la actualidad tenemos una federación que acaba de cambiar, que es la Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada, que básicamente está tratando de concentrar todos estos deportes, y en específico al cañonismo, pues para tratar de homologar todas estas técnicas. Ha sido muy complejo tener técnicas europeas, técnicas americanas, y bueno, en México tenemos un mix de todas ellas, ¿no? Entonces, por ahí está la historia reciente de este deporte. ¿Y qué son estos cañones o por qué nos atraen tanto la atención? Pues bueno, estos cañones son básicamente relacionados a sus geomorfologías, a su tipo de roca, su vegetación, su ubicación geográfica. Tenemos una gran variedad de morfologías. Tenemos unos cañones más que podríamos ser como más conocedores aquí en México, como cañones horizontales, tropicales, pero también tenemos grandes verticales, ¿cómo no? Se estarían representados por una vegetación bien exuberante. Tenemos cañones de características verticales, con una condición hidrológica intermitente, es decir, que en ocasiones hay agua, en temporada de lluvias, en ocasiones no. Aquí se ve cómo se ve el registro de hasta dónde le llega el agua a este cañón. Este es en Querétaro, este es en Cuetzalan. También se está desarrollando la actividad de cañonismo invernal, con morfologías glaciares, así una locura. La verdad son condiciones muy difíciles, se practican principalmente en las partes más altas, en Europa, en Canadá. Tenemos estos cañones completamente encañonados de carácter vertical que siempre tienen agua, que son súper divertidos. Esto es un cañón que está en Querétaro. Y bueno, esta imagen de la derecha son solo una imagen de esta morfología que tendríamos asociada quizás a unos fiordos, ¿no?
donde también podemos encontrar grandes cascadas. ¿Y a qué le llamamos grandes verticales? Un tipo muy, muy característico de cañonismo, pues son descensos de cascadas gigantes, altísimas. Tal vez podríamos llamar una gran vertical a partir de 100 metros. Sin embargo, solo les quiero presentar esta cascada tan colosal que está en Venezuela, en los Tepuys. Y bueno, tiene casi 1000 metros de caída libre esta cascada. Bueno, tiene algunas repisas. Y solo para comparar, pues tenemos este edificio, el Burj Khalifa en Dubái, que mide 830 metros y todavía se queda pequeño, ¿no? La Estatua de Libertad hacia la derecha, que tiene casi 100 metros, solo para ver la magnitud de este tipo de cascadas que tenemos, ¿no? Y la oportunidad que hay para desarrollar este deporte en todos los lugares. En México, ¿a qué estamos más acostumbrados o caracterizados? Pues bueno, tenemos de muchas morfologías, pero tenemos unos muy importantes, desarrollados básicamente sus cambios en la cantidad de agua, serían como cañones intermitentes o secos por temporadas. Este es en Tepoztlán, podemos ver que aquí no hay ni una gota de agua, pero se sigue practicando el cañonismo, pero en temporada de lluvia se convierte en una actividad un poco más recreativa, más lúdica con el agua. Tenemos ríos que todo el tiempo llevan agua, que durante la temporada de lluvias aumenta su caudal con gran fuerza, en ocasiones imposible para entrar. Esto es en Hidalgo, ambas fotografías. ¿Cómo desarrollamos nuestra actividad dentro de estos lugares? Pues básicamente las técnicas de progresión van a ser con base en el rapel. Aquí tenemos unos ejemplos de algunos cañones en el mundo. La imagen de la derecha, esta, es uno de los cañones más impresionantes que se han documentado hasta el momento. Tiene como 4 o 5 años en Taiwán. Es impresionante la cantidad de agua y la morfología que tienen. Esto es en México, por los dinamos. Y estas serían básicamente formas asociadas, pues, principalmente en Europa, donde utilizamos la cuerda y las técnicas de rapel, pues, para acceder a estos sitios. ¿Qué otra técnica de progresión? Indudablemente la caminata es la que nos va a llevar a estos sitios. Sin lugar a dudas, el caminar, el hacer este trekking cargando nuestro equipo es fundamental para poder llegar. Pues esas son unas imágenes en Hidalgo, básicamente, las dos que están en el centro. Y bueno, las morfologías también dentro del cañón para caminar van a ser impresionantes. Estos cañones que son realmente estrechos, en ocasiones les llaman como ranuras y son increíbles. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que utilizar todo nuestro cuerpo para poder pasar a través de estos cañones o barrancos, y básicamente pues tenemos los destrepes o desescaladas, donde pues vamos a tener que ir sorteando todos estos elementos que nos dificulten la progresión de una caminata normal. Y algo que hace fundamentalmente divertido el cañonismo es tener la capacidad de encontrar estas pozas de gran profundidad y poder saltar en ellas, ¿no? Tenemos que tener una técnica también para entrar a estas pozas de agua. También tenemos que reconocer si hay posibilidad o no de saltar. Pero bueno, sin embargo, los paisajes y las características de estos saltos son increíbles. De ahí a que pues, muchas personas estén brincando esta actividad, ¿no? Solo esos son unos ejemplos. Estos son en Cuetzalan, en Querétaro, en Hidalgo. Y eso es en Europa. Les comentaba al principio que una de las nuevas aportaciones dentro de este deporte pues es esta actividad de los clavados de gran altura. Pues en la imagen de la derecha es el récord mundial, que tiene casi 60 metros de un brinco dentro de un cañón. Una cosa verdaderamente brutal e impresionante. Y algo fundamental dentro de este deporte sería tener la capacidad de desenvolvernos dentro del agua a partir de la natación, utilizando los elementos que llevamos con nosotros, en este caso la mochila. Aquí estamos con un amigo, con Alejo, que está nadando en Querétaro, aquí también otros compañeros nadando, y bueno, eso es fundamental, saber desenvolvernos dentro de este ambiente acuático. Como vieron, hay una gran cantidad de morfologías dentro de los cañones, cambia con respecto al agua, cambia con respecto al paso del tiempo, entre estaciones. Entonces, antes de acceder a un cañón, con respecto a cursos o con respecto a la actividad, siempre tenemos que tener en cuenta cómo es este cañón, y para eso se inventó una clasificación. No le prestemos tanta atención ahorita a este número, sin embargo, sí a lo que representan. Entonces, esta es la clasificación americana, es muy parecida a la europea, donde el primer dígito pues básicamente va a hacer referencia a qué tanta cuerda tenemos que utilizar con respecto a su manejo. Es decir, hay cañones donde no se utiliza cuerda y hay cañones donde se necesita una cuerda y una técnica bastante elevada. Es decir, el cañón del video inicialmente sería uno de los cañones más complejos, donde la utilización de cuerda se tendría que utilizar al máximo. Después, la segunda letra va a corresponder a
qué tanta agua hay dentro del barranco, desde secos a con muchísima agua, y los siguientes números van a corresponder a qué tanto tiempo nos va a llevar desarrollar esta actividad. Va a haber cañones de mediodía, de un día, de dos días, o en ocasiones va a haber exploraciones de cañones que nos llevan semanas, ¿no? Y bueno, hay un valor adicional que generalmente va a depender de pues, quienes lo exploran o quienes nombran este barranco. ¿Cómo vamos a entrar a estos ambientes tan complicados en ocasiones, ¿no? Pues necesitamos un elemento que nos aísle del frío, del agua, porque perdemos mucho calor muy fácilmente, entonces tenemos un neopreno, tenemos una mochila que drene, porque es así súper cansado estar cargando una mochila que se nos llene de agua, un arnés bastante especializado para este tipo de actividad, un calzado adecuado, este calzado tiene que tener unas características de proteger nuestros tobillos, de dar confort y maleabilidad en nuestro caminar, pero lo más importante sería la adherencia de nuestra suela. Entonces, es toda una tecnología desarrollada para ambientes húmedos. Dentro de nuestra mochila, pues llevamos un bote generalmente, pues para meter alimento, comida, lámpara y cualquier cosa que queramos evitar que se seque. Cuerdas principalmente llamativas, porque en ocasiones con el agua no se va a ver. De sensores específicos, este es el caso del 8 y hay unas formas muy variadas. Un silbato para la comunicación es sumamente importante. En ocasiones, tanto es el ruido de la cascada o es tan alto la cascada que no tenemos la capacidad de entendernos, entonces tenemos todo un sistema de comunicación, un lenguaje a partir del silbato. Y bueno, por supuesto, un casco es fundamental, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos de tener para una salida de cañonismo? Bueno, indudablemente un buen entrenamiento y una muy buena capacitación, que no se gana en un día, en dos días, en un curso, sino se gana a través de varios cursos, de estar en contacto con esta actividad, hacer un análisis personal, la persona encargada de estas salidas, un análisis personal de uno mismo y de todas las personas que van a realizar la salida, el análisis grupal, planificar muy bien la salida, eso implica conocer la región a donde se va, conocer si hay una topografía, aquí en la imagen de la derecha vemos una imagen, es un perfil, un croquis muy básico, pero nos da idea de qué es lo que nos podemos encontrar, identificar las situaciones de riesgo, desde si vamos en temporada de lluvias, que no se recomienda, desde si vamos a una zona donde no hay acceso a vehículos con facilidad, donde hay problemas sociales, entonces todo eso que nos pueda llevar a unas condiciones de riesgo. También un caso bien interesante fue en el sismo del 2017, pues que hubo un movimiento tan fuerte que en algunos cañones se vio evidenciados por caída de rocas muy grandes, ¿no? Entonces tenemos que tener considerado todo este tipo de condiciones. Y bueno, ya estando dentro del cañón, pues la evaluación constante de las personas, de las condiciones ambientales que hay. ¿Dónde se practica? Estamos entrando en la parte final del programa, ¿eh? Ya estoy terminando, Rodrigo, dame un segundo. ¿Dónde se practica? Claro, sí. Pues básicamente en todo el mundo. Aquí les puse un pequeño mapita de dónde están desarrollados. Pues básicamente América es así todo un sitio importantísimo para desarrollar el cañonismo, Europa, básicamente en todos los continentes. No tenemos problema, el tipo de roca se puede formar en cualquier lado. Y bueno, ¿qué podemos hacer dentro del cañonismo? Pues como vimos, es un deporte bastante joven, es un deporte que está en crecimiento, hay muchísimo por hacer, tenemos exploración de cañones, seguir capacitándonos, trabajo de la documentación, tenemos la posibilidad de hacer un trabajo de investigación en distintas áreas, con el crecimiento de esta actividad, pues también los accidentes se incrementan, entonces hay todo un grupo de personas que se está enfocando al rescate en cañones, y algo muy similar a la escalada se está dando en esta disciplina. Se están empezando a hacer algunas competencias en espacios controlados. Y bueno, básicamente eso sería todo. Quiero agradecer todas las fotografías que me robé del internet de algunos amigos. Y bueno, ahí les dejo un poco de información. Y eso sería todo por mi parte, esperando que les haya gustado. Estuvo padrísimo. No sé, Luis, tú qué pienses, pero yo ya me estoy animando para querer practicar senderismo o cañonismo, está padrísimo. Sí. Ya me vi, le digo a Luis, yo ya me vi, me encantaría poder estar haciendo algo de esto. Luis, antes de darle la palabra a nuestros amigos para que nos den su mensaje en positivo, mensaje o preguntas de parte del público. Pues sí, fíjate que, bueno, en general, la mayoría de las dudas durante la exposición ya quedaron resueltas sobre el tipo de equipo, recomendaciones básicas. ¿Cuál es la manera más sencilla para iniciar a realizar esta actividad? Nos preguntaban sobre la exploración.
Bueno, cuando vivimos en una ciudad, lo más sencillo es acercarnos primero a los espacios naturales que hay dentro de la ciudad. En este caso, si vive en la Ciudad de México, puede iniciar, por ejemplo, en el bosque de Tlalpan. Es un lugar relativamente seguro, está muy marcado y algo de lo bueno también es que tenemos señales celular en todo momento para cualquier eventualidad. Entonces, lo ideal es empezar gradualmente si no se ha hecho nada e irnos como forma, bueno, viendo poco a poco videos, documentos y demás. No pretendemos iniciar a hacer algo así de una caminata de 5 días, sino empezar a ir al Bosque Tlalpan, empezar a tomarle el gusto por la actividad, porque muchas veces nos ha tocado personas que a las 2, 3 horas ya están enfadadas. Entonces también es que le empieces a tomar el gusto por caminar, por el cansancio como rico, etcétera. Entonces sí, iniciar como desde lo primero en lugares cercanos. Oigan, ahora sí estamos ya entrando en la recta final del programa, nos está comiendo el tiempo y no quisiera que nos despidiéramos sin que antes, por favor, nos hicieran el favor de compartirnos brevemente su mensaje en positivo a propósito de la pandemia. Si gustas empezar tú, Julio, por favor. Sí, claro. Bueno, la contingencia nos ha traído un cambio de vida o un cambio en nuestro estilo de vida. En el caso del senderismo, creo que podemos aprovecharlo porque, por ejemplo, nosotros, aunque ahorita no estamos saliendo, estamos planeando nuestros viajes. Entonces, eso es algo que nos mantiene como unidos, como el grupo de amigos que vamos. Decimos, ah, bueno, cuando pase esto, vamos a ir a tal lado y empezamos a visualizar en el futuro cercano cómo vamos a hacer nuestros viajes. No estamos desaprovechando el tiempo completamente, sino que lo estamos planeando. Entonces creo que es solo con paciencia y bueno, poco a poco vamos a ir saliendo de esto y creo que cuando llegue el momento vamos a poder salir ya con todo esto que tenemos planeado para empezar a disfrutar nuevamente todas estas actividades. Ojalá y que así sea. Julio Díaz, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, gracias a ustedes. Profesor Gerardo Rodríguez, lo escuchamos. Pues sí, como dice Julio, esta pandemia nos vino a poner todo patas para arriba y nos afectó de muchas maneras. El encierro es terrible estar metido en la casa tanto tiempo. Y ahora que ya está, parece que ya está mejorando un poco la cosa, si tienen oportunidad, con toda la precaución del mundo, procuren acercarse a la naturaleza, aunque sea en Chapultepec, dense una vueltecita a Chapultepec, caminen entre los árboles y verán cómo se siente la buena vibra que genera el bosque, ¿no? La naturaleza. Entonces, si tienen chance, háganlo, háganlo. Ya falta poquito, hay que aguantar un poco más. Ya parece que ya se empieza a ver el final de esto. Hay que aguantar un poco más y irnos cuidando. Y si tienen chance, acérquense a la naturaleza. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias por acompañarnos. Y sí, ciertamente lo A que decía ustedes. Julio, quienes hemos recorrido el bosque de Tlalpan y nos hemos internado en las veredas, es padrísimo poder hacer eso. Hugo Salgado, muchas gracias. Te escuchamos, por favor. Sí, bueno, no, gracias a ustedes por poder acercarse a nosotros y para compartirles lo que hacemos. Mi mensaje es muy relacionado a lo que decía Julio y básicamente es como algo que siempre se dice, ¿no? Que mientras más mantengamos nuestra mente ocupada con pensamientos positivos, en este caso para nosotros siempre es estar pensando en la cima, pensando en cuál es nuestro objetivo principal. Mientras estemos con ese enfoque, pues va a ser más difícil que nuestro cuerpo se enferme y que podamos llegar a este objetivo, ¿no? Nosotros siempre tenemos como una meta, que es, pues, no sé, alcanzar o la montaña que nos estamos proponiendo, el camino más largo, el descenso, aguantar el frío. Entonces, si nos mantenemos con este pensamiento positivo, la posibilidad de alcanzarlo va a ser, pues, mucho más fácil, ¿no? En este caso, con relación a la enfermedad, pues mantengámonos así, con estas ideas de que ya casi salimos, de que vamos a poder regresar a nuestras actividades lo mejor que se pueda. Y entonces nuestro cuerpo de esa misma manera va a estar luchando, ¿no? Va a estar enfocado en no dejarse caer. Te agradezco mucho, Hugo, que nos hayas acompañado y compartido la explicación y la experiencia. Abrimos tema, Luis, abrimos tema con esta disciplina que se practica dentro de la amplia baraja que ofrece la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM, cañonismo y exploración. Es el programa número 26 o el tema número 26 desde que iniciamos en septiembre del año pasado esta aventura de programas a propósito precisamente de la pandemia. Mañana, Luis, hoy vimos Aprende un Deporte y mañana con este mismo tema
en historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. Seguro un maravilloso programa que nos espera el día de mañana. Yo me despido, los invito a que vean los comentarios en el Facebook, hay muchísimos, y por favor, pónganse pumas, pónganse tapabocas. Soy Rodrigo de Buen, agradezco el favor de su atención. Me parece que el tema de hoy, y por sobre todo porque hemos estado encerrados tanto tiempo, invita de verdad a hacer este tipo de actividades, a explorar, a prepararse, a informarse, para cuando, como decían Gerardo, Julio y Hugo, cuando ya se pueda y haya luz verde y semáforo verde, poder estar en contacto precisamente con eso, con lo verde, con la naturaleza. Muchas gracias por su atención. Los invitamos para que mañana, en punto de las 10 de la mañana, nos acompañen a través de esta misma plataforma en Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM, cerrando capítulo con cañonismo, exploración y senderismo. Muchas gracias. Por hoy es todo. Buenas noches. Pónganse puma, como decía Luis, a seguirnos cuidando, porque esto, aunque pareciera que ya está la luz cerca de verse, todavía falta un poco de tiempo. Vamos a seguirnos cuidando, a seguir manteniendo la sana distancia y a promover y a usar el cubreboca. Pónganse puma. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima.